Hola, soy Drummerhead y hoy vamos a arrancar con la introducción a hacer layouts con CSS. Es decir, vamos a arrancar con la introducción. Bien, no, la introducción va a ser este capítulo solamente, un capítulo relativamente corto, porque quiero concentrarme en los próximos dos capítulos bien en dos propiedades CSS bastante importantes. Por lo tanto, el capítulo de hoy va a ser un poco de introducción y un poco de meterle ganas de aprender a la cosa. Bien, nosotros cuando arrancamos estos capítulos, lo primero que vimos fue que todo esto, si bien el código es divino y HTML y CSS y AI, todo esto es en función de lograr comunicar un mensaje, de lograr brindar una funcionalidad, de lograr darle al usuario lo que el usuario está pidiendo o lo que el usuario supuestamente necesita. Eso también es otra área de conocimiento, ver qué es lo que el usuario necesita, si realmente nuestras asunciones son correctas y bla 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 bla. Pero ustedes, a medida que vayan profundizando, se van a dar cuenta de todos los hoyos de conejo, los rabbit holes que hay, que vos te vas metiendo y vas dándote cuenta de todo lo que hay para aprender. Es increíble. Y todo lo que hay para aprender lo pueden aprender en internet, lo pueden aprender en su ciudad, si hay algún tipo de meetup. Yo en particular, con otra gente, estábamos organizando una Interaction Design Meetup en Montevideo. Si vivís en Montevideo, vení. Y si no, no, no vengas. O podés viajar también. Arrancamos viendo todo el tema de que uno primero tiene que pensar, tenés que agarrar un archivo de texto y empezar a escribir qué quiero hacer, por qué, cuáles son mis objetivos, qué quiero lograr. Empezar a tratar de escribir contenido, empezar a tratar de delimitar, bueno, qué áreas voy a tener en esta página, cómo sería el flow de esto, qué contenido pongo en cada lado, y empezar a wireframear, como esos anglosismos, creo que se dice así, no sé, no me acuerdo cómo se dice. Empezar a tratar de poner en papel de una forma bosquejesca la idea que uno tiene. Y parece pavo, pero ayuda bastante, porque una cosa que yo he encontrado cuando vas aprendiendo diferentes áreas de conocimiento es que como que tu mente se pone en diferentes slots de razonamiento, ¿me entendés? Yo de repente cuando estoy haciendo un wireframe estoy como que con la mente clavada en un área, y de repente cuando empiezo a hacer el código me pongo con la mente en otro lado, y si tengo que hacer backend me pongo con la mente en otro lado, y si tengo que hacer bla bla bla, porque no los quiero embolar con cantidad de palabritas, es como que te convertís en un profesional diferente. Es como que ¿me entendés? Pasa eso y también explica mucho a veces las discordias o las incapacidades de conectarse entre diferentes tipos de profesionales, porque es como que la forma que tu mente trabaja cambia un poco. Y a veces es complicado entender la forma en cómo trabaja la mente del otro, si no es tu mente, ¿no? Es un tema de empatía, es un tema de objetividad, que son importantes independientemente del área de trabajo o de qué carajo estés haciendo. Son cosas buenas de tener como un ser humano que vive en esta tierra y que camina por la calle. El contenido es importante, hay que saber qué hacer, bla, bla, bla. Después vimos HTML, vimos que el HTML es semántico, o por lo menos idealmente tendría que ser semántico, que el HTML se preocupa del contenido y de nada más. Vimos diferentes elementos HTML que se encargan de diferentes cosas. Después arrancamos a ver CSS para editar texto, que es lo más accesible desde el punto de vista de entenderlo. Después empezamos a ver varias propiedades CSS dedicadas al texto. Después empezamos a ver el box model, algo bastante importante, porque ya nos introduce. El box model es un concepto bastante importante para entender layout, sí. Es imprescindible. Y vimos atributos relacionados al box model. Y ahora vamos a arrancar a ver más CSS relacionado a la estructura. Pero al principio vamos a hacer una especie de introducción al tema. Y yo le voy a contar un poquito de mi historia también, de cómo fue que yo me convencí de que tenía que aprender CSS y HTML a un nivel profundo. Yo hice una carrera, yo hice licenciatura en diseño gráfico en un lado, en un lugar del espacio y tiempo, hace unos cuantos años. Y en esa época me enseñaron varias cosas relacionadas al diseño, tipografía, teoría de color, bla bla. Y también había ciertas partes de diseño web, como se le decía en esa época.
En el que me arrancaron a enseñar el tema de código y todo eso. Yo cuando era pendejo, cuando era un niño de 10 años, yo me puse a hacer HTML por mi cuenta. Lo habré hecho por un año y medio y después lo dejé completamente. Me olvidé que existía. No lo toqué más hasta que tuve muchos años después. Bueno, en esa época me enseñaron a hacer todo el tema este, ¿no? Arrancaron también con tema de texto, porque ese es un clásico que arranque con el tema de texto porque es más asequible, ¿no? O accesible. De repente, con el tema del layout, me enseñaron a usar tablas. Me enseñaron a usar tablas, me enseñaron a usar el píxel de uno por uno transparente. Y yo en ese momento ya, independientemente de que ellos me daban clases, yo también estaba investigando por mi cuenta. Siempre hacía eso porque es importantísimo. Nutrirse de todos lados, no podés solamente quedarte con lo que te enseñan en una clase. De la misma forma que yo te digo que vayas, explores y juegues, cualquier clase de cualquier cosa, acompañalo un suplemento vitamínico de investigar vos por tu lado en internet a ver qué más hay. Siempre, siempre. Es así la vida. Entonces me enseñaron a hacer las cosas con tablas y yo en esa época yo ya estaba investigando por mi cuenta y me di cuenta de que no venía muy bien la cosa con las tablas. Pero es como que era útil. Yo entendía que CSS te cambiaba el aspecto de las cosas, con background image y con los bordes, estaba, pero no entendía muy bien el tema de layout más complejos, ¿no? Y pasó algo que fue lo que hizo que yo dijese, no, esto yo tengo que saber cómo hacer esto. Yo tengo que saber cómo hacer esto. Y fue gracias a css.zengarden.com, que ustedes pueden ir ahora mismo y verlo, que es una página muy particular. ¿Qué característica tiene css.zengarden? Bueno, la cosa es esta. ¿Quién fue el que la hizo? Dave Shi. En esa época era muy conocido, ahora no sé qué está haciendo de su vida. No sé si no está trabajando para Twitter o algo, whatever. La particularidad de esta página es que es una página, ¿no?, que tiene un HTML. Entonces el tipo este, Dave Shi, lo que hacía era agarrar y mandaba un archivo CSS que estile esta página, que le cambie su estética, su apariencia. No puedes tocar el HTML. El HTML siempre es el mismo. Pero mandamos un CSS diferente. Y si está bueno lo que me mandaste, lo agrego acá al sidebar y lo agrego a unos archivos que hay ahí y todo. ¿Entendés? Entonces la gente mandaba archivos CSS que modificaban completamente esta página, sin cambiar en lo absoluto el HTML. Ahora vamos a ver. Esta era la principal. Esta era la página cuando arrancó lo que había hecho él. Acá tenemos otro ejemplo. Este es el mismo HTML. Es el mismo archivo HTML. Con un CSS completamente diferente. Que deja la página de esta forma. Cambia la tipografía, cambia los colores de fondo. Seguramente le agrega imágenes. Acá debe estar lo que yo les había contado. A la mierda. Lo que yo les había contado del indent negativo, seguramente. Y. ¿Dónde está el indent? Ah, no está. Acá está, text indent 100%, ¿viste? Si yo le disminuyo esto, aparece ahí el texto. Es una forma de tener la imagen y el texto a la misma vez, que se usaba bastante antes cuando no había un web fonts. Me fui de tema, disculpen. Tenemos esta, por ejemplo, ¿no? Teníamos cantidad. Y yo más o menos entendía de que la estética visual podía cambiar, ¿no? Observen, completamente diferente. El HTML es siempre el mismo, CSS cambiaba. CSS que claramente en el CSS con puedes apuntar a imágenes diferentes con background image, con el atributo, con la propiedad background image, puedes apuntar imágenes de cualquier lado, entonces tenés un poder de modificación increíble. Pero una cosa que la cosa que más me voló la cabeza, porque yo entendía de que se podía cambiar la estética, eran las columnas, el sidebar. ¿Entendés? Bueno, este, por ejemplo, le cambia completamente el layout, lo convierte en un scrolling vertical que en esa época estaba medio de moda, una forma de decir, mirá lo que puedo hacer, pero no siempre está bueno hacer lo que uno puede hacer porque lo puede hacer. Pero por ejemplo, acá tenemos el sidebar está acá y de repente me lo cambiabas para acá. ¿Me entendés? Me lo cambiabas de lugar completamente. Y yo decía, ¿cómo? ¿Me entendés? Porque cuando lo único que sabes es tablas, tenés una fucking tabla que es un coso, ¿me entendés? Y es una estructura rígida de metal, ¿me entendés? Que te, ¿me entendés? Tenés un coso así, tenés este TD y tenés este TD, y no, y no lo vas a cambiar de lugar. ¡Chau! ¿Me entendés? Porque la tabla no se puede usar para el layout. La tabla no es para eso, no es el propósito.
Pobrecita la tabla no tiene la culpa tampoco. Es como que vos contrates a un burro de carga para que sea el ingeniero nuclear. ¿Me entendés? Si te explota la usina nuclear, realmente podés echar las culpas al burro. Nah, al burro ponémelo a tironear algo así. No me lo pongas de ingeniero nuclear. No es el laburo del burro. Y lo mismo pasa con la tabla. La tabla tiene un propósito sumamente noble de organización de información, relativamente compleja, como es este contenido tabular, pero no es para hacer layout. Entonces no me la pongas para hacer eso, pobrecita. Entonces a mí me volaba la cabeza el hecho de que el sidebar podía cambiar. Acá de vuelta, a la izquierda. Pintó, pintóse. Entonces ese fue el momento en el que yo dije, tipo, ta, yo tengo que aprender esto a un nivel profundo. A un nivel profundo porque yo tengo que poder hacer esto. Chao. Entonces, lo que decía antes era de que muchas veces uno descubre cómo hacer algo y ya lo quiere aplicar porque es tipo, ah, mirá lo que puedo hacer, mamá. Está bueno aprender a hacer todo. Como yo siempre digo, esto existe. Pero no porque exista, uno tiene que aplicarlo. Imagínate la época en que salió Photoshop y todo el mundo usaba los filtros de Photoshop del plastic wrap y todo eso, y vos veías cosas que eran vomitivas, pero está, porque estaban ahí, la gente las usaba porque estaban ahí, pero no siempre todo lo que está ahí, porque está ahí, hay que usarlo. Hay que saber tener criterio y tener un cierto nivel de cordura. Miren esta, por ejemplo, me encanta, Peyoya. Y hay varias acá, esta que tiene un coso de dinero, es decir, muchos juegos interesantes con textura, un espectáculo. Miren este como el background image. Está bueno. Esto que parece mortuario. Sí, acá se murió alguien. Sí, acá se tenía que haber muerto alguien. Esta como para Toy Story. Esta, mira esta, es buenísima. Es como los créditos finales de una película de terror así de los 80. Barro. Esta creo que la hizo un brasilero. Making proud. Vayan a esta página y observen, porque aparte ahora hay sumisiones, no, submissions, no sé cómo se dice en español, completamente nuevas y modernas, ¿no? Adaptadas a los tiempos de ahora. En fin, vamos a ver otro tema. Vamos a ver qué es lo que uno puede hacer. Vamos a, primero que nada, ver, reconocer qué es lo que uno puede hacer en términos de layout, y después vamos a aprender cómo hacerlo. Esto es un wireframe en teoría, ¿no? En realidad es HTML que representa un wireframe que representa HTML, ¿no? Why not? Entonces, esto gris, es decir, lo blanco, lo que vemos como blanco, representa el viewport, es decir, lo que uno puede ver. Es decir, como que acá terminaría la ventana del browser y todo lo de, o del browser o del handheld o lo que sea. Pero con el ratio que tiene esto, podemos interpretar que es un monitor. O una tablet, puede ser una tablet también, eso sí. Entonces, por ejemplo, tenemos un wireframe básico. Nosotros, para hacer una página así, ya tenemos las herramientas para hacerlo, porque estos son elementos de bloque. Tenemos un elemento de bloque contenedor y más elementos de bloque hijos. Ancho completo es la actitud del elemento de bloque por defecto, con algún padding ahí y está. Esto está perfecto. Este layout así, simple. De vuelta, no porque podamos hacerlo quiere decir que lo tengamos que hacer. Layouts simples así, que van de abajo hacia arriba con elementos que ocupan todo el ancho y con información adentro, perfecto, está fenomenal. De hecho, cada vez más se ven layouts como eso. En el pasado, por ejemplo, y sigue pasando, se encajaban sidebars porque tipo, ah, es así el layout, es tipo el coso y sidebar, y coso y sidebar, y sidebar porque, ah, pero le metemos unos links al sidebar, tipo. Es decir, si no hay ningún motivo por el cual tener un sidebar, no me pongas un sidebar, ¿me entendés? Es como poner el burro delante de las carretas, no. Como poner. Si pones el burro delante de las carretas, está todo bien, pero si pones la carreta delante del burro, ahí está todo mal. Entonces, esto es algo posible y es un layout perfectamente aceptable. Después puedes llegar a querer tener un sidebar porque tenés un propósito legítimo por el cual tener un sidebar. En el cual tenés una cosa a la izquierda de la otra. Esto está acá y esto está acá. Con elementos simplemente de bloque no vas a poder conseguir esto. Vas a necesitar flotarlos.
Podés conseguir esta posición, este posicionamiento de otra forma que no sea flotado, pero clásicamente uno flota. Puedes flotar este a la izquierda y este a la derecha, puedes flotar los dos a la izquierda. Hay varias formas. En el capítulo que viene vamos a concentrarnos sobre el tema de flotado. Pero está bueno saber de que uno puede hacer esto. Uno puede poner una cosa a la derecha de la otra. Acá hay otro ejemplo de flotado. Tenés, imagínate un mapa en el cual vos vas marcando puntos o viendo diferentes destinaciones, o cliqueas en el mapa y acá ves más información, y acá tenés paneles para poder hacer cosas. Son elementos que están flotados. Este es un elemento de bloque que está ahí, y estos son elementos que están flotados. Después uno puede llegar a querer, por ejemplo, irse completamente del flow de la información y tener elementos en cualquier lado de la página. No en un lugar arbitrario, sino en un lugar en el que uno desee que esté. Acá entramos al tema de position. Position es otro atributo, otra propiedad CSS. Y en este caso, position absolute. Position absolute vamos a ver en el próximo capítulo. Y vamos a concentrarnos bastante en ese tema. Podemos llegar a tener algo como esto, por ejemplo. Ahora entienden un poco por qué dice el tema del viewport, ¿no? Ven que esos elementos se van, pero el elemento, acá el panel este de control, se mantiene siempre fijo, siempre visible. Esto también es con position fixed. Y eso permite que tengamos un panel siempre visible o un header siempre visible y contenido que podemos scrollear libremente. Y bueno, y combinando todos estos diferentes paradigmas, uno puede llegar a tener un layout complejo como este. Esto está emulando ser el layout de Twitter, por ejemplo, en el que tenés un header que está fixed, que está siempre visible, tenés algo que está al costado de otra cosa, dentro de esta cosa que está acostada tenés un elemento de bloque y después tenés más cosas que están al costado de la otra, adentro de otra cosa. La anidación es importante. Porque la complejidad acá lo conseguís más que nada teniendo hijos, ¿no? Cuidado, cuidado con esa recomendación. Bueno, entonces acá tenemos el avatar, el nombre de la persona, más datos. Es un algo parecido. No exactamente igual. Pero bueno, a partir de combinar cosas simples, uno puede conseguir cosas complejas. Pero primero tenemos que entender a nivel simple la cosa. Y es lo que vamos a hacer en el próximo capítulo. Vamos a hablar acerca de float. Vamos a entender bastante cómo es el tema de float. Y afortunadamente vamos a poder comprender cómo es que los elementos flotados reaccionan entre ellos y con otros elementos y qué podemos lograr flotando. Nos vemos en el próximo capítulo en el que voy a hablar de todo eso.